Más que sueños, son como derechos, ¿no? En este caso de la mushidad, me parece que en el imaginario de muchos mushes, seguramente algunos, o no muchos, algunos tal vez deseen desde muy profundo de su corazón vestirse de novia, pues, de llegar de blanco a la iglesia, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero en este momento aún no es posible, ¿no? Aún no es posible. Y entonces, en esta no posibilidad, yo quiero hacer lo posible. Al igual como estos roles de la feminidad, de la mayordomía, o el mismo luto, pues, ¿no? Me parece a mí que la cultura zapoteca isleña es como muy, muy rigurosa en el asunto del luto, ¿no? Es muy, así como de repente aparece como muy dionisíaca, el derroche, el exceso, ¿no? Comida, bebida, bla, bla, bla. Así también es muy, muy dolorosa, ¿no? Y ese dolor de repente a veces es muy visible solo en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el luto que lo llevan un año, ¿no? El mismo proceso del luto, ¿no? Los 9 días, los 40 días, los 6 meses, el cabo de año, los 5 años, el Todos Santos Nuevo, ¿no? Y entonces me parece que el mushe también vive un duelo toda la vida, ¿no? De un amor y luego viene el otro amor, porque pareciera que cuando logran tener como su novio, su amigo, su amante, es mientras pasa su edad de la pubertad, ¿no? Cuando el novio amante ya pasa esa edad, ya viene otro. Pero de repente el mushe que se vincula a otro nivel con esa persona sí vive un proceso de luto, ¿no? Entonces hay una escena que es el luto, precisamente. Esta puesta en escena, Requiem para un alcaraván, lo que hace es llevar a la escena una temática que se haga presente en las subjetividades del monoteísmo, la monogamia, la monociencia y la monorracionalidad. Thank you.